amigos de la Hora del Coaster de México, ¿cómo están? Yo soy Brian y el día de hoy estamos en un lugar totalmente increíble. Nos encontramos con Marlene, ella nos va a platicar un poquito más de esta área. ¿Cómo estás, Marlene? Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí feliz de estar con ustedes con esta exhibición Robotic Dinosaur. Mira, son más de 26 dinosaurios, todos son robóticos. Esta es la exhibición más grande que existe en México de dinosaurios. Además es la única que cuenta con dinosaurios marinos y tenemos también de la era de hielo. Hemos visto que en este lugar está dividido en tres áreas. ¿Me puedes platicar un poquito más a detalle? Pues sí, mira, tenemos... es un recorrido que tiene que ver, más que todo tiene como un pequeño guión, pero que se trata más de entrar con la gente con un sentido lúdico, donde al público se le trata como paleontólogo, explorador, donde vamos a retroceder 250 millones de años. Todo el mundo, y gracias a él nos dimos cuenta de la existencia de los dinosaurios. Hoy viene acompañado con su pequeña de un mes de edad. Entonces básicamente tenemos la área de carnívoros, herbívoros, que los carnívoros aún siguen siendo los dinosaurios que tienen más demanda por los niños, sobre todo a los niños les encanta el T-Rex, el Spinosaurus, pero también tenemos la era de hielo que contamos con el mamut, el dientes de sable y tenemos también el Asmotherium, que es como la leyenda del unicornio. Y tenemos los marinos, que está el mosasaurus, el megalodón y el plesiosaurus. ¿Cuál es el dinosaurio más grande que tienen aquí? ¿Qué tamaño tiene? Sí, el dinosaurio que tenemos más grande, bueno, adentro está el T-Rex, el Allosaurus, pero en la parte externa tenemos el dinosaurio más grande de toda la exhibición, que tiene 19 metros de altura. Bueno, estos no son mexicanos, estos son asiáticos, son dinosaurios asiáticos. Es donde se han estado elaborando los dinosaurios. Oh, Vanessa nos va a contar un poquito más de esas actividades. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, platícanos un poquito de este lugar, en qué consiste, qué vamos a poder encontrar aquí. Hay restos fósiles sobre dinosaurios muy antiguos, hay dinosaurios herbívoros, carnívoros, marinos, era de hielo, y todos tienen ciertos movimientos que aquí se les van a explicar junto con sus características de ellos. Ok, muy bien. Hemos visto muchos dinosaurios, pero principalmente este dinosaurio. ¿Este dinosaurio cuánto mide? Él llegaba a medir hasta 4 metros de alto. 4 metros de alto, ok. ¿Y este dinosaurio cómo se llama? Iguanodonte. Por lo que hemos visto, este dinosaurio tiene movimiento, ¿cierto? Sí. La atención es el área Cine 3D. ¿Qué podemos ver en esta área? Mira, es un cortometraje, es la historia de un bebé T-Rex. Yo creo que aquí lo que se interesa es conectarse con los niños, básicamente, porque son como los más interesados. O sea, me sorprende mucho que niños de 4 o 5 años tienen ya información muy precisa, tanto de fechas, medidas, periodos. Características son muy puntuales, de hecho nosotros aprendemos muchos de ellos. Por lo pronto estamos aquí hasta el 16 de septiembre. Ok, muy bien. Y bueno, pues nosotros queremos invitarlos para que vengan a esta exhibición de Robotic Dinosaur, que es una exhibición para todos los interesados, los que están obsesionados con los dinosaurios desde los 3 hasta los 100 años. Mira, estamos ubicados en Calzada Tlalpan 855, estamos a un costado del Metro Villa de Cortés y como a 3 cuadras del Metrobús Xola. O sea, realmente está muy bien ubicado, hay un estacionamiento, entonces bueno, creo que no hay pretexto para no venir. Creo que es donde estaba la Carpa Astros, donde está la Carpa Astros. Ok, mira, los horarios estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche.
Y los precios, bueno, están 100 adultos, 70 niños. Los invitamos aquí a que vengan a la exhibición Robotic Dinosaur. Recuerden, estamos de lunes a domingo, de 10 a 8 de la noche.